Buenas, Peñita de YouTube. Voy a hacer un enfrentamiento en el que voy a hacer de intermediario entre el bot de máxima dificultad de Lich Ess contra el bot de antepenúltima dificultad de chess.com. Bueno, aquí vemos que tenía 2700 de Elo, el máximo son 3200 y sería nivel 25. ¿Vale? 24 sería 2900. Y 2700 un poquitín menor del nivel del campeón del mundo, que serían 2800 más o menos. Nivel 23, el máximo son 25. Vale, pues. Y la máxima dificultad del Lich Ess, que sería nivel 8. Vale, vamos a elegir nivel 23, antepenúltimo. A ver. Y vamos a cederle. Vamos a hacer que juegue con negras el chess.com. No, espérate. Esto es con lo que yo juego. Vale, entonces voy a jugar con blancas. Vale. Y a ver. Jugamos con blancas. Nosotros vamos a tener el primer movimiento. Entonces aquí en Lich Ess vamos a ponerle que juega con blancas. Ay, perdón, lo he hecho mal. No sería así, sería con negras. Respondo con el anterior movimiento. A ver. Sería negras, vale. Yo juego negras. Está cargando, ya juega blancas. A ver si se ve el tablero bien. Voy a reducir esto. A ver si lo pillo ahí. Vale, creo que se ve entero el tablero. Vale. Pues ha jugado B3. Entonces jugamos B3. Ahí responde chess.com. Debe de responder, si no me equivoco. Sí, Grandmaster 2700. Vale, mueve caballo. Ha estado pensando la jugada. Caballo F6. Caballo F6. Espérate, si ya estoy bien. Sí, estaría F6. Ahí. Vale, ahí responde. Es más rápido respondiendo a liches. Obviamente, es menor dificultad, supuestamente. Vale. Peón G6. Como podréis ver, no me oriento muy allá en el tablero. Me gusta revisar bien las jugadas. De acuerdo. Tengo que practicar bastante los movimientos. Me he hecho un roque corto. Caballo B3. Un momento, que no sé si se está viendo. O sea, F3. Ya me estoy viendo yo. Sería peón D3, D6. Tengo el tablero girado, uno con respecto al otro. Vale, es el roque corto. A ver cuál de los dos bots consigue hacerlo mejor. Uno de los dos supongo que llegará a Jaime. Peón E4. Entonces hemos dicho E4. Vale, caballo retrocede a E1. La torre va a E8.
D por E4. Caballo F E4. Alfil por G7. Rey toma. E4. Caballo C3. Torre con levadas. A8. Esperen un punto para arriba. Vale. Reina de 2. Hace mucho frío ahora mismo. Caballo E5. Caballo G2. Se pone delante del rey. Alfil D7. Delante de la reina. Torre D1. Peón A5. No responde. Peón A4. Hemos dicho F6, peón F6. Vale, peón H4. Caballo F7. Peón F3. Vale, me han dicho C6. Vale, entonces E4. Torre D8. Reina F2. Reina negra E7. Delante de la torre. Vale, torre D3. Torre D3, torre blanca D3. Caballo E5. Vale. Torre D1. Torre negra D8. No, D8, que es la de B. D8. Vale, D2. Vale. Alfil E6. Vale. Torre A1. No, B1. De A1 a B1. Alfil G8.
peón de f4. El que estaba en f3. Vale, caballo de e a g4. Vale, reina de f a b. A b 6. Alfil de f de g a f. F7. Reina de B6 a A6. A6 no, A5. Momento, B. Oh, me he equivocado en algún momento por la vista. Porque ese peón no debería estar ahí. Hemos matado con el peón de E. E. F5. Vale, toma, peón de G. G6 a G5. A F5. Vale, torre de 3. Peón de 5. Vale, peón C4 de 5. De 7. La F6. Reina blanca E5. Torre negra D6. Vale. Y el peón de... Peón de H5. Peón de A5. Peón negro de A5. Peón blanco de A5. Rey. H6. Caballo de G2. E3. Caballo G4 a E3. Torre de D3 a E3. Vale. Peón de D8. Vale, torre negra. Torre blanca, vale. Torre blanca. Pasa a estar en L5. Vale. Alfil de F, F7, a D5. F7, D5. Caballo. Caballo de C3, a D5. Parece que lo estoy jugando yo. Vale. Torre de D6. Vale, F5. Vale, entonces sería torre de D1 a D5. Vale, peón. Peón come D5. Y avanza peón de D5.
Torre BD1, BD8, AG8. Tenemos el rey, se ha movido a F, F2. Vale, reina negra, DF6, a G6. Vale, torre E5 a torre E3. Vale, peón, D4. Reina blanca, DF5 a D4. Vale, torre G7. G8, G7. Reina blanca, D4 a D3. El rey retrocede hasta H6. Retrocede un momento. Vale. Peón. B6. Vale. Torre de GAF. F7. Torre de blanca. E3. A5. El rey pasa a estar en H a G. G7. Reina vuelve D2. Reina de G a F. F6. Vale, contra reina D2. H5. Toma un peón. H5, captura. Contra reina G6. F G6. Contra blanca G5. Vale, entonces, reina, captura reina, reina por reina, a G5. Entonces, captura peón de F, de F a G. Vale, la torre, de F a B, F, a D7. Avanza peón, H5. Reina retrocede a G8. Vale. DB. D7. D2. Y eso saque. Entonces, F3. G7. Torre de F a C5. D2 a D3. Vale, rey a G4. A3. Vale, entonces sería C. C5 a G7. Vale, retrocedería hasta H. H8. Falta peón de H5. H6. H5. H6.
Torre de A3 a A4. Torre negra. Vamos hasta F5. Entonces sería negra, come A5, captura A5, A4, A5, y hace fácil. El rey escapa a F6. Entonces, de torre de A5 a A8. Vale, torre blanca, captura B7. De A a C8. C6. De C a D. De 8. Vale. De B7 a C7. De F, o sea, de D a F. C8. Rey retrocede detrás de C5. G5. F a D, 8. Vale, peón. Avanza de D. E6 a B7. D8 a B5. F a F. De B5 a D4. Entonces la reina ha pasado a E3. D8. Sería C7 a C8. Vale, de D a G. G8. Torre de C8 a G8. Vale, rey. Mata G8. Dama. Puede ser mate, sí, es mate. A ver. B7 a B8. Ha ganado el bot de liches. El bot de liches. Ha ganado el bot de liches al bot de chess.com. ¿Sí? Sí, ha ganado el bot de liches de solo 8 dificultades al bot de antepenúltima dificultad de 2700 de chess.com. Y bueno, ahí está el resultado. Yo simplemente he hecho de intérprete. Ha hecho jaque mate las blancas, que eran liches.